es una forma un poco gráfica de hablar, ¿no? Pero ¿te gustaría morir en un escenario? Simplemente no me gustaría morir. Tienes un cáncer. Se me dijo desde el primer momento. Muy difícil de detectar porque está en una fase primaria, con nivel 2. Y entonces hay que quitarlo de inmediato. Está en una zona que interfiere en todo el aparato digestivo y hay que hacerlo de inmediato porque estás teniendo bilirrubina en sangre a un nivel muy fuerte y muy rápido. Ese fue un mazazo muy grande, muy grande, muy grande, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Yo no creo que tenga ningún enemigo tan grande como para desear nada malo a nadie, nunca lo he deseado. Y en ese momento me vi perdida. ¿Cómo fue aquel momento, Rocío? ¿Por qué saliste ante los periodistas? Porque tenía que explicarlo yo. Porque era una cosa... ¿Pero presionada? No, 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 no. ¿Por el rumor? Presionada no. No quiero que eso parezca una cosa... Yo salí porque... Había rumores que decían unas cosas, que decían otras, pero la que de verdad lo estaba viviendo y la que lo sabía de verdad y la que lo podía explicar. Y como yo siempre he sido muy sincera, dije, ¿y quién lo va a explicar mejor que yo? Entonces yo creía que era una obligación mía reunir a toda mi gente, a todos los medios, para los que siempre había estado, a los que siempre he reunido para contar cualquier cosa. Ante una cosa tan grande había que contarlo también y decir, esto es lo que hay. Yo quería ser artista. Lo que ocurre es que yo tenía una visión mucho más corta de lo que es el mundo artístico, porque estaba en mi pueblo, en Chipiona, totalmente desinformada de lo que era el mundo artístico de verdad internacional. Yo decía, donde yo quiero estar es hacer un plano en donde haga un disco al año, en donde haga una actuación de vez en cuando, yo qué sé, un espectáculo donde recorra Andalucía y tal. Era la visión que yo tenía. Cuando yo alcancé eso y yo vi que había más y luché por el más y gracias a Dios he conseguido más de lo que yo esperaba cuando salí. Pues la verdad es que le doy muchas gracias a Dios, porque todavía hay más, ¿eh? Y miro de la noche el esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Ay, en mi loco desvelo por tu amor. ¡Bravo! ¿Dónde? ¿Tú siempre...? La radio y aquí en Sevilla. ¿Aquí en Sevilla? En Radio Sevilla, en la SER, fue sí. Uno de los primeros sitios o el primero. Y en Radio Nacional. Y en Radio de Nacional. De Sevilla, con Mariló Naval, uh-huh. Agustín Enbuena. En un programa que canté el 15.000 y canté allí 15.000 y ¿cómo era aquella? Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos
y tuvo que ser tu boca mentirosa de querer. Esa canción que fue la primera, primerísima que yo canté. Fue la primera que canté. Y por la noche, como gané, canté el 15.000. Repiquen las campanas y me entierre junto a ti. Cuatro series, qué bonita. Voy tirando los caudales, son de doña Manolita. ¿Quién me compra esta felicidad? Mañana sale. Cantar. Lo que más me ha gustado del mundo siempre. Siempre en casa de pequeñita cantabas. ¿Tú te recuerdas en Chipiona cantando de pequeña? Claro. Era la pequeña cantora del colegio, me decía, mi pequeña cantora me decía la señorita Carmela Florido, que era una mujer que estaba inválida y siempre, cada vez que pasaba al Santísimo, ella tocaba el piano, ella estaba inválida de sus piernas. Ahora los que me estén viendo de Chipiona recordarán a esa mujer magnífica, una cristiana, una mujer maravillosa, que hacía muchas obras de caridad. Y yo me iba siempre, como ella tenía ese piano, yo me iba allí. Y entonces, cuando ella tocaba el piano, pues yo le cantaba cosas y contaba cosas de la iglesia que aprendía la Divina Pastora. Y entonces me decía eso. ¡Ay, Rosito! Antes Rosito era yo. Y me decía, tú vas a ser una gran cantante. Tienes una voz. Y además tienes mucho sentido común, me decía. Decía que yo tenía mucho sentido al cantar. Entonces no lo entendía, ahora sí. Cantaba siempre, en Chipiona cantaba siempre. En las cruces de mayo me escapaba de mi casa, mi madre me buscaba, me daba un jalón, me llevaba, chiquilla, pero bueno, ¿qué está tu padre esperando? Que tenemos que cenar. Y yo me perdía donde veía una parma, un bautizo, una fiesta. Ahí estaba Rocío queriendo cantar y queriendo, estaba deseando que alguien me dijera, canta. Y me ponía muy nerviosa, era un contrasentido, me ponía muy nerviosa, pero estaba deseando que me lo dijeran. Y ya cuando ya me arrancaba y ya cantaba la primera, no había quien me echara. Los más entendidos en flamenco dicen que usted es una gran cantadora. Por algo será. ¿Lo vemos? No lo sé. A ver. ¿Qué tienes? Canta. ¡Ah, que tengo yo! ¿Sí? ¿Aquí ahora mismo? Aquí ahora mismo. Canta ahora, ¿eh? Ya, ya. Pero no venía yo para esto, ¿no? A ver. Mi niña tiene una bamba y dice que la besa. Y dice que la besa en la cruz de el olivito, a donde me sabe yo a besa. En una bamba
no María yo por empezarme para contar, para contar una estrella de Rocío. Es el espectáculo. Rocío me ha aportado la esencia del espectáculo. O sea, Rocío Jurado, el trabajo que hace en este espectáculo, canta, baila, sube, baja, coge un mantón, entra con el coro. O sea, es la envergadura de una gran artista en un escenario con un concepto absolutamente contemporáneo, ¿no? Me enfrento con un amor muy grande a la copla, como siempre he tenido. Siempre he sido una amante de la copla muy grande. Desde muy pequeña a mí me he sido la cuna con estos cantes. Mi madre cantaba muy bien, pero nunca fue profesional. Entonces, tengo un gran amor por la copla de toda la vida. He luchado por la copla, aunque no tenía una necesidad de la copla para vivir de ello, sí he vivido para ello. O sea, he estado promocionada internacionalmente y no me ha hecho falta. Pero sí me ha hecho falta espiritualmente, porque la copla es mi raíz. Pues para mí es como el sueño hecho realidad, ese sueño que siempre he tenido. Ten en cuenta que Juanita es mi ídolo de siempre. A Imperio Argentina la recuerdo como una mujer que es mítica también dentro de la copla llevada al cine. Luego está Nati, que también es muy importante para mí porque es la copla de Madrid. Yo me he quedado con algo que no eran justamente los cinco toritos negros. Esa inmensa flor que llevabas. ¿Qué era esto? ¿Qué? ¿Qué? No, no sé qué era. Lo que había. ¿Y qué es lo que había? Cosas de lo que había. Que no la dejaban a una salir con un escotito en condiciones. ¿Y que los censores te ponían una flor? Se te ponían un montón de flores, ¿no? Sí, porque aquello era un ramo lo que llevabas ahí. ¡Ay, qué cosa! Bueno, la verdad es que a mí siempre me han gustado los buenos escotes, ¿eh? Tanto por delante como por detrás. Eso sí. Pero, hijo, venía siempre un señor que te decía, o una señora, te decía, póngase usted este florón. Y hacía una por aquí, ay, pero si no le va la, al traje. Es igual, usted se tiene que plantar este florón por aquí o por detrás ponerse una gasita, hay que ver. Bueno, muy bien, estaba el famoso escote. El realizador de la época, has visto, en cuanto se dio cuenta, hizo un primer plano para evitar ver, sí, claro, asuntos mayores. Pero esto era una gasa. Sí, sí. No era la piel, aunque se veía. Sí. Pero era... todo esto era un traje de los Herrera y Joyero, una belleza, que ya ellos no están actuando, no trabajan, porque cerraron el atelier, porque eran unos artistas dentro del mundo es de verdad. La moda. ¿Tú temiste que por esta escandalera que se realizó tu carrera pudiera peligrar? Yo sí temí en un momento dado, porque es que salieron algunas personas porque me dejaron salir con este traje, pero a mí me dieron... o sea, yo expuse mi vestuario a la censura y me dijeron, sí, pero, este sí puede pasar. Sí, pero expusiste el vestido, no contigo dentro. No. Ah, ahí está, claro, el vestido no, estaba bien. Pero cuando yo salí... Pero cuando tú te pusiste dentro, ahí venía lío. Tampoco era para tanto. La percha, hombre, la percha, Rocío. Estaba muy guapa. A mí me dijo una vez Pastora Imperio, cuando yo estaba empezando, que yo me ponía muy nerviosa antes de subir al escenario. Y se me ponía un motorcito aquí en esta pierna, que me hacía la pierna, y me ponía muy nerviosa, muy malita. Y entonces me costaba mucho trabajo arrancar y meterme para arriba, para el escenario. Y me dice un día mamá Pastora, Rocío, hija, ¿tú por qué te pones tan nerviosa? Y yo le dije, ay, mamá Pastora, porque aquí hay artistas muy grandes, aquí hay artistas muy buenos. Estaba, fíjate tú, desde el Perillo de Jerez, Fernando Terremoto, estaba Manoli Vargas, estaba La Cañeta de Málaga, estaba Bambino, estaba José Salazar, estaba Sotito, estaba El Sordera, estaba, bueno, Cernita, todos los cantadores, los hermanos Torojo, fíjate todo lo que había ahí, y en el baile no veía lo que había también. Juan Peña, el Lebrijano, que era, ha sido siempre luego como mi hermano,
y gente con los que me sigo llevando de maravilla, con todos los que están. Y cuando yo le dije eso, me dijo, mira, te voy a decir una cosa, Rocío, hija, tú tienes que saber que tú tienes algo que nosotros queremos para vender, que la gente viene y compra y paga por verte. Nosotros no somos hermanitas de la caridad. Tú procura que cuando suba a un escenario, lo que tú sabes hacer, hacerlo lo mejor que pueda. No suba nunca a un escenario a acabar con nadie. Que cada uno tiene lo suyo. Y cada uno sube al escenario y cada uno tiene su público. Tú procura que lo que tú sabes hacer, hacerlo lo mejor que pueda. Pero no suba nunca con el sentimiento de rivalidad a un escenario. Así es, he sido toda mi vida. Hombre, yo siempre recuerdo que él no quería que yo cantara. Él le daba un poco de miedo, en el sentido de que él vivía mucho el mundo de las fiestas, tú sabes, con los flamencos. Y claro, él pensaría, pues de Chipiona, pues un artista a lo mejor no va a llegar a nada más que a esto, a quedarse en cosas de fiesta y esto, que aunque es muy bonito, pues no quería eso para mí, claro. Entonces, yo empecé en un tablao flamenco, en el que lo recordé muchísimo siempre, con mucha gente flamenca, con muchos gitanos, con muchos artistas muy grandes, que él admiraba profundamente. Yo decía, ojalá estuviera aquí mi padre. Yo siempre lo he tenido a mi padre en mi mente, en mi memoria, porque él adoraba ese mundo, aunque no lo quisiera para mí, porque lo veía muy difícil, ¿sabes? Era un mundo, como luego yo misma he comprobado, ¿no? De un mundo de mucho sacrificio. No lo quería para mí, pero era un hombre que vivía profundamente todos esos momentos del arte. Entonces él, si me hubiera visto en esos momentos míos bonitos, pues hubiera disfrutado muchísimo. Pero yo creo que la mano de Dios, no sé por qué, pero la historia siempre, yo que sé, el signo de las personas. Mi padre decía una frase que decía, ¿tú cómo vas a ser artista? No voy a consentirlo jamás. Y yo, papá, pero es que a mí me gustaría ser artista. No, cariño, tú no vas a ser artista. Y él murió. Y yo tuve que tirar para adelante. Y echar mano de lo que yo sabía hacer para ganar dinero también para mi familia, para mis hermanos, para mi casa y para mí mismo. Y también cumplir mi vocación. Y siempre con su recuerdo en mi mente, adorándolo toda mi vida. Pero tiré para adelante y dije, papá, perdona, pero esta es la vocación mía. Y yo sé que si tú estuvieras aquí conmigo, yo te voy a demostrar que yo soy una persona como Dios manda y que voy a comportarme y voy a conseguir cosas para que tú estés bien ancha conmigo. Y la verdad es que siempre, siempre le he dedicado todo a mi padre y luego a la que tú ya sabes, a mi madre. ¿Tú cambiarías los 300 premios mundiales que tiene, los grandes teatros del mundo, los poemas escritos por Alberti o por Gala o por Burgos o por los grandes poetas? ¿Lo cambiarías todo por el brillo de la juventud? Nadie te amará. ¿Ah, no? Yo no quiero volver para atrás. Tú tampoco. Yo no quiero volver para atrás. Lo viví, yo viví. Lo pasado, pasado. Y que Dios me dé muchos días para tirar para adelante. Y que si volviera a nacer, ya te he dicho que posiblemente caería en las mismas. Porque lo que no puedo renunciar es hacer como soy. Nadie te amará. Y creo que aunque me volvieran a fundir como funden los metales, sería siempre yo con mi manera de ser. Y ante una misma cosa reaccionaría de una misma manera. Y no me quiero volver para atrás. No por el brillo de la juventud. Si volviera para atrás sería solamente para verle la carita a mi madre. Si a la gente dice, no, ahora tiene todo mucho más valor. Se ve todo. Pues todo mucho más valor. Ahora mismo cada día que nace, que amanece, es que no sabemos lo que tenemos. Se ve todo con otros ojos. Cuando nos levantamos por la mañana y miramos alrededor, y vemos el milagro de la vida.
espectáculo más grande del mundo. La vida es el mayor espectáculo que existe. Ver amanecer y saber que estás dentro de ese espectáculo. Eso es el regalo más maravilloso. Yo tendría mil veces que naciera, tendría que salir a cantar. Como decía Alberti, con tanta rocío, ansia de los viejos barcos, viento que nunca se acaba, canta rocío, canta, canta rocío amor, canta. Yo tengo que cantar, porque es una cosa que me pide mi gen, es una cosa que me pide mi fuero interno. Yo no puedo vivir sin cantar. Yo creo que hasta cuando sea muy viejecita, en mi casa, a lo mejor en Chipiona, ojalá, seguiré cantando, aunque sea bajito. Y si no llego, que se sepa que desde allí, desde donde esté, estaré sintiendo la música, estaré cantándole a mi gente, aunque sea con mi espíritu. Porque lo que más amo en el mundo es el don que Dios me ha dado, mi voz y mi amor a la música. Y en el tiempo, te amo con mi alma y con mi carne, te amo como el niño su mañana, te amo como el hombre su recuerdo, te amo puro grito y en silencio, te amo de una forma sobrehumana, yo como únicamente os puede amar, Rocío Jurado. Desde Puerta Tierra al barrio La Viña, señores, qué guerra. Ay, Lola Lolita, que es por banda niña, que formó esta niña. ¿Dónde vas tan bonita, mamita? Cada vez que van dando, va derramando la vida. A cantar en un cormao las espinas de un querer que en la boca la ha dejado, la amargura de un querer vertir. Con que viva Andalucía y la pena que se muera, lo que vale es la alegría y esta copla tan sentía. Yo soy Rocío. Yo soy Rocío. Yo soy Rocío, la Chipionera.